Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Un gusto compartir con ustedes a partir de este momento de Por Tres, en vivo, aquí en Somos Rosario, con una platea especial hoy, los amigos de siempre, y le quiero mandar un beso grandote a Cata, que está allí acompañándonos, a ella, a la abuela Marta, quiero mandarle un beso también, a la abuela de Cata, y a la tía Mariana. Vino con Pato, está allá también el Patón, Pato y Patón, hoy que van a estar en un rato aquí con nosotros, hablando de lo que será este programa, hoy analizando el tropezón de los dos equipos. A Newell's le empataron en tiempo adicional, un partido que parecía ganado, y a Central le ganaron directamente en Santa Fe. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Walter Hugo? Buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Y bueno, vamos a estar hablando, ya está Guzmán, del partido con Estudiantes, del planteo de Estudiantes, de la impotencia que da ese empate sobre el final, y un hecho que ha dejado de tener la noticia, el tamaño que hubiera tenido en otro momento, pero que sí hay que destacar, que Newell's es puntero. Ha acostumbrado Newell's a su gente en los últimos torneos a estar puntero. Es el puntero del fútbol argentino y está en una semana, por eso del empate sobre la hora, como que no salió todo bien. Pero quiero hablar con Guzmán del pase de salida, de lo que ocurrió si otros equipos hacen lo que hizo Estudiantes, de la presión sobre los laterales y por ahí que complicó un poco la media luna. Estaremos hablando del Newell que se viene, del partido con Vélez, de las ausencias, en definitiva, de un buen momento en el arranque del equipo de Berti. Y también vamos a estar hablando de Rosario Central, un Rosario Central que volvió a perder de visitante, que tiene un denominador común en todos los partidos: la idea de juego del mediocampo no funcionó. Y para eso vamos a repasar algunos de los conceptos vertidos semana tras semana. En el primer cotejo dijimos, los goles de Luna aciornaron el volumen de juego de Central. En el segundo cotejo fue más que River, y que no había ganado porque no estaba bien Luna y el equipo no tenía variantes. En resumen, no funciona Carrizo como conductor. Decíamos, se sienta en ese rol y no alcanza con los pies los pedales. Y Encina juega cada vez peor y Lagos también. Cuando los jugadores, cada partido en masa, van bajando su rendimiento, el que no funciona es el sistema. ¿Será el momento de que Russo cambie, de que acepte el prueba y error? ¿Estaremos equivocados nosotros y ya estará todo escrito en algún cuaderno por ahí, como pasó en el campeonato pasado? Lo concreto es que la idea inicial de juego que Russo puso y los jugadores que eligió no funcionaron. Y esto independientemente del penal mal cobrado por Ceballos, si empataba era lo mismo. Central ha ganado, ha perdido partidos y tuvo, insisto, una cosa de la cual no se pudo desprender: el medio campo no le funcionó nunca. Es hora de cambiar, porque todavía está en una situación donde con un partido arregla todo. Muy bien, y saludamos a Marcelo Lamberti preguntándole por un central que no tendrá al arquero titular. ¿Y cómo está el tema, la situación de Delgado? Marcelo, ¿cómo estás? Walter, el placer de siempre. Hasta hace muy pocos minutos el presidente estuvo en la Asociación del Fútbol Argentino. El descargo finalmente fue por escrito del arquero Mauricio Caranta. Una fecha mínimo, esto va a salir el día jueves, mínimo una fecha. De ahí pueden ser dos o pueden ser tres. Por el descargo creen que solamente será una, pero después vamos a explayarnos en el tema. No fue Caranta. Hoy Russo informaba que por ahí la idea era que vaya. Me parece que hubiese sido mejor que hubiese ido. Para mí Delgado no llega y Luna sí. Te voy a contar las alternativas de cómo podría formar el canalla. Y Newell's Old Boys va a mostrar bajas por el partido con la selección en las eliminatorias. Tati, ¿cómo estás? Buenas noches. Walter Hugo, muy buenas noches. Bueno, descansó el domingo Newell's, ayer comenzó esta semana hacia Vélez, el viernes 20-10. Como bien decías, Berti ya trabaja para zanjar las ausencias de los internacionales. Vamos a estar informando quiénes podrían ingresar al equipo. Y aguarda la evolución favorable de Milton Casco. Ayer bueno, se conocieron los resultados de la ecografía. No hay lesión muscular, pero a esta altura de la semana es duda para lo que será la sexta presentación en el torneo del único puntero del campeonato. Señor director, mucho para ver, mucho para hablar. El programa ya comenzó. Si no me lastiman, en los picados me van a matar.
Maderas Amiano presenta su nuevo local, Placa Centro Maciza. Más espacio, más comodidad. Maderas Amiano, San Martín 4027. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Galvez 2548 y Garay 550. Pancho Boy y Baguette. Yo también quiero uno, ¿eh? Pancho Boy y Baguette. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Vamos, vamos el Pato, vení bailando, compra mejor y más barato. Avenida Godoy 4050. Animate a soñar con los millones del Kini 6. Qué agradable compartir los momentos, el sabor y la yerba que hace al mate mejor. Ojalá que sea la hoja. En negocios inmobiliarios, lo más importante es el respaldo. Giacomo Propiedades, Moreno 311, 425, 2262. Directo al Uruguay viaje por EGA, con un servicio de a bordo excelente. Y feliz viaje con EGA. Carnicería La Colonia, atención a gastronómicos, venta mayorista de cortes vacunos y de cerdo. Somos especialistas en carnes rellenas listas para hornear o asar. La Colonia en sus dos sucursales, 3 de febrero, esquina Riccieri, Tucumán y Rodríguez. Muy bien, arrancamos este bloque con los amigos de Giorgi Automotores. Usted ya lo sabe, Giorgi es Ford en Rosario y en San Nicolás. Y tiene el Ford Fiesta One a 609 pesos por mes con el plan Óvalo Plus. Giorgi está en Avellaneda 2045 y en Corrientes 240. También los encontrás en Alto Rosario Shopping, Portal Rosario y el Hiper Libertad. Y en San Nicolás, Perón 795. Te recomendamos para tu empresa, para mejorar la imagen de ella en la página web o en la web, ¿eh? Consultá con Design Web Rosario, teléfono 152-01-99-98. Te hacen el seguimiento, te hacen todo el trabajo en la web, realmente para recomendar. Los amigos de Spring Medica, habla con Gustavo, de parte nuestra. Estamos con los amigos de Spring Medica. Si necesitas un nebulizador, si necesitas un tensiómetro, productos de estética o de kinesiología, Spring Medica SRL. Material médico e insumos, Italia 502, en Facebook, Spring Medica, cuidando a los rosarinos. Y vale la pena irse hasta Ovidio Lagos al 4500 para los amigos de Santa Rosa. Estación de servicio Shell, Santa Rosa, y también los repuestos. Todo en un solo lugar, con muy buenos precios, también para el gas comprimido, y todos los combustibles, los amigos de Santa Rosa. Con ellos estamos dándole la bienvenida a nuestro invitado hoy aquí, el arquero del puntero y del campeón, el arquero de Newell's Old Boys. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas Nahuel noches. Guzmán. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se han cumplido, digamos, ya una parte importante de algunos de los sueños más caros de los futbolistas, como es el ser campeón. Y ahora, con un entrenador nuevo, sin el goleador implacable, y están allí punteros en el arranque. ¿Cómo lo ves al equipo? Sí, sin algunos jugadores que por ahí fueron, creo que, no sé si claves, pero sí sirvieron mucho para el funcionamiento del equipo que manejó el Tata durante un año y medio. Y bueno, hoy nos toca estar ahí por resultados y creo que por méritos también. Nos costó a lo mejor un poco más de lo que esperábamos el tema de jugar de local. Obviamente, el último partido nos empatan ahí medio sobre la hora, quizás por cansancio, por algunos errores nuestros también, pero nos toca estar ahí. Bueno, por esas cosas del fútbol quizás no tenemos la repercusión que puede tener otro puntero. A lo mejor por otras cosas, porque en estos momentos quizás los errores arbitrales se llevan la parte más nombrada, así que bueno,
Estamos tranquilos, laburando, sabemos que es un semestre duro en cuanto a objetivos, porque bueno, hay que sostener y aguantar algunas presiones que son las del campeón, las del actual campeón. Y bueno, sostener lo que se viene haciendo es tener los mismos resultados, así que bueno, obviamente no es fácil, pero bueno, es un desafío lindo también lo que viene. Te voy a decir dos cosas que te las quería decir personalmente. La primera, que yo respeto mucho más a aquel que me demuestra lo que yo no creía. Y yo un día dije que eras un excelente arquero, pero que a veces borrabas con los pies. Fue después del partido con San Lorenzo, creo que fue, sí. Que borrabas con los pies con lo que escribías con las manos. Y después vi que en el progreso, y en el progreso, y en el progreso, la verdad, con creces cumpliste. Esto te lo quería decir, porque si no, uno siempre... Yo siempre dije, te banqué desde el principio, no fue así. Y la otra, que cuando hablé con vos en Central Córdoba, en el partido amistoso, le comenté, sí, a ellos... Yo tuve la suerte de hablar con muchos arqueros y dije, Guzmán, conocí solo dos tipos que tienen la cabeza de arquero que me parece que no le entra una bala. Hugo Orlando Gatti, para mí uno de los más grandes de todo, y Guzmán. La suerte de hablar con los dos. Realmente, o sea, te digo, en el comienzo no creía tanto. Y ahora te veo realmente con una personalidad. Porque vos podés ser loco, te reís, no. Yo te vi que el personaje es así y que realmente vos atajás como nosotros nos ponemos a jugar el truco en el patio. ¿Eh? Sí, bueno, gracias, gracias, y es un halago. Obviamente, siempre lo dije desde que estoy atajando, quizás el estilo, por decirlo de alguna manera, nuevo que se veía en el arco de Newell's, iba a traer alguna incertidumbre y bueno, creo que en lo personal tengo que decir que el respaldo y la confianza que me brindó el técnico, en este caso el Tata, es fundamental. Obviamente para el puesto de arquero es fundamental, y en mi caso mucho más, porque teníamos en mente la idea de intentar jugar, de arriesgar, y bueno, hemos arriesgado quizá hasta el límite, y quizá con la suerte de que algunas veces salieron bien las cosas, o no salieron mal, no tuvieron resultados negativos. Y bueno, obviamente creo que mucho se basa en los resultados, y a veces las críticas, en lo personal pienso que las críticas, cuando son con mala intención o con mala leche, por ahí el jugador en este caso no las recibe bien, pero después las críticas son cosa común del fútbol. El periodismo está para criticar, para observar, para bueno, y sí, sé que al principio ha costado entrar por ahí hasta en el, por decirlo de alguna manera, en el corazón del hincha, y lo asumí con personalidad, con siguiendo arriesgando, y bueno, con el tiempo creo que, ya te digo, repito, insisto, la confianza del técnico en estas situaciones, es decir, bueno, vos hacés lo que querés, hacés lo que sentís, lo que yo te digo que hagas, que si te equivocás vas a seguir siendo el arquero, vas a atajar la próxima semana. Es fundamental. Creo que para el arquero es fundamental. Claudio, te preguntaba puntualmente el tema de jugar con los pies. Yo la historia la sé, mis compañeros la saben, pero mucha gente no la sabe. Todo tiene un porqué también, la confianza y el tema de tratar de jugar. Era jugador de campo antes de ser arquero. Contá brevemente un poco cómo fue esa historia y cómo tomás esa decisión que cambió tu vida. Sí, fue hace mucho también. Bueno, pero... Después uno ya hace rato que ataja y... ¿Enloqueciste y te hiciste arquero? No, jugaba en Mercadito Lux, en Social Lux, y el día que me voy a probar, que me prueba Miguel Fullana, hoy técnico de la cuarta división, me pregunté qué jugaba, y fue ese momento de decir, bueno, arquero o seis. Y bueno, decidí inclinarme por el arco. Tenía decidido que quería atajar. Pero bueno, tuve toda mi formación en el club de barrio, fue como jugador de campo, y sé, quizá eso tenga algo que ver, quizá no. El estilo lo fui adquiriendo
a través de los diferentes profes que tuve de arquero, Loco Ferrari, Rubén Ferrari es uno de los que por ahí más me guió cuando empecé a atajar y bueno, agradecido a él también. El loco Ferrari, la gente que no lo recuerde, bueno, atajó en Unión, atajó en Loma Negra, sí. Y era un enamorado de Gatti. Sí, ¿eh? Sí, jugaba con la Vincha, jugaba con todo. Yo me acuerdo, hablé mucho con el papá, un gran número 2, ahí en la barrio Chesortu, y el loco Ferrari, como el ruso Berea, eran seguidores de Gatti. Ahora me empiezo a explicar muchas cosas. Claro. Si estuviste con Ferrari, mirá vos lo que me vengo a enterar. Sí, sí, empezó por ahí. Hoy en día todavía tengo una gran relación con el loco y bueno, él fue como el que me apadrinó en el tema del arco. Era la primera vez en mi vida que atajaba y me tocaba ir a pelear un puesto a Newell's y bueno, él, qué sé yo, me enseñó las primeras cositas del arco con su estilo. ¿Quién convenció a quién con el estilo? A ver, ¿Martino estaba convencido de tu estilo y te dijo, metele que ese estilo me gusta, o vos lo convenciste a Martino de que para el arco de Newell's se necesitaba alguien con el estilo tuyo? No sé, es un poco recíproco también, no sé. Él en su momento dijo que, creo que hasta Seba lo comentó, se inclinó más, no por el bajón de Seba, sino por el crecimiento mío, sí. por así decirlo, y creo que hubo algo muy importante para mí, que fue los primeros 6 meses que viene el Tata, que a mí me toca jugar en reserva, y el técnico era ya desde hacía un tiempo Sergio Giovanoli. Él incentivaba la manera de jugar, del salir jugando, del tener la pelota, de cuidarla, más o menos lo que después hizo el Tata en el plantel de primera. Y bueno, en aquel momento a mí me acuerdo que el primer semestre que juego con Sergio, digamos, en el periodo del Tata como técnico de primera, me toca compartir también con Santi Bergini muchos partidos en reserva. Y ahí nos aprendimos a conocer, hicimos la relación de amistad que hoy tenemos. Y me daba la confianza también necesaria para salir jugando y para tener esa posibilidad siempre de un pase corto. Y bueno, creo que tuvo mucho que ver también el tema de tenerlo a Sergio esos 6 meses anteriores al redebut en primera, como algunos le llaman. Y un detalle, Patón, que no es menor. Cuando surgió el imprevisto, el infortunio, nunca Newell pagó con un gol. O sea, no te hicieron los goles, que eso es importante también. No pagarlo con puntos. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Y sí? La de Furche estuvo ahí. Más que nada lo pudieron. Claro, no, pero más que nada, soy olvidadizo, claro. Cuando volvés, las cosas están ahí, no te sentís tan mal. Sí, obviamente uno juega en equipo, es un deporte en equipo y cuando arriesga, o en lo personal, cuando arriesgo, sí. Cuando sé que tengo que tomar una decisión, entiendo que es un segundo, que hay mucha gente dependiendo de mí también. Hay mucha gente que a lo mejor se alegra o se pone triste, depende de la decisión que yo tome, pero bueno, sí, las veces que me tocó mandarme una cagada, por así, así claro, decirlo. Fue una broma. Cuando fluye también. Cuando pasa lo que pasó el otro día, que digamos, Estudiantes les marca bien la salida, ¿no? Se adelanta, sí. Les toma la salida, y por ahí creo que adrede dejan el pase para que Mateo siga el pase de salida. ¿Considerás que por ahí sirve buscar alguna otra variante, que baje algún volante a buscar la pelota y no sea Mateo, que a lo mejor la característica de Villalba? Porque si no quedaron el primer tiempo maniatados, el segundo no, bueno, y ya se había descompuesto con las lesiones, ¿no? Pero es como que le había encontrado la vuelta a Estudiantes. Sí, el primer tiempo creo que jugamos un poco más, que por ahí ellos presionaban, nos daban la salida hasta con los centrales. Nos dejaban un poquito más a Marcos Cáceres para una pelota, quizá lo que nosotros llamamos anterior, que yo a lo mejor tenía que dividir un poco con Marcos o con Milton, y bueno, ellos iban a intentar ganar la segunda pelota. El segundo tiempo se complicó, ya nos toca rearmar la defensa. Hay que entender también que nos tocó jugar con 3 líneas de 4 distintas en todo el partido. Entra
Horacio de 4. Sí, por eso creo te decía, que se desarmó. Sí, sí, más allá de que lo había entrenado hasta con el Tata en algún momento, Horacio había estado en esa posición. Nos costó salir jugando. Creo que las piernas por ahí pesaron un poco también. El desgaste se notó un poco más en el segundo tiempo. Nos costaba tener la pelota ya en mitad de cancha, nos costaba recuperar la pelota más adelante. Y bueno, obviamente vas perdiendo un poquito de confianza con el correr de los minutos. Y también hablando un poco con el gringo también me decía: hubo pelotas que yo hasta te podría haber pedido y decidí que darme vuelta. O Horacio también, en vez de intentar jugar. Pero bueno, son situaciones de partido y a veces hay que entender que las decisiones las tomamos nosotros. Quizá debimos habernos replegado un poquito más, pero bueno, ya está. No vamos a dejar de tener en cuenta lo que hizo Estudiantes. No supo presionar, no supo generar situaciones de gol y bueno, encuentra, obviamente queda esa espina porque sobre la hora llega el empate. El gran interrogante, Patón, que tenía la gente era: se va el Tata, arrancaba la era Berti, y por ahí había un temor, sinceramente, como que se podía desmoronar todo. Hasta el momento se podría decir que no es una transición, están punteros, uno ve el equipo, juega muy parecido por ahí a lo que jugaban con Martino. Es decir, hasta el momento es como que no se siente ese traspaso que se hizo. Sí, ahí hay que tener en cuenta que el Tata Martino, ya por su trayectoria, por él como persona, es una cabeza de grupo muy importante. Le toca ahora agarrar la rienda a Alfredo, que bueno, está arrancando en todo esto. Obviamente necesita la colaboración nuestra. Es un cuerpo técnico muy trabajador, con un profe que quizás vino ya conociendo al grupo, y me parece que está bueno lo que se hizo de traerlo al profe Puertas como alguien que ya conoce al grupo, para ir llevándolo también. Y bueno, qué sé yo, hasta ahora va todo bien. Hasta ahora está bien. Creo que esto depende mucho de los resultados. Sí. Así como siempre digo que en la competencia el resultado te va marcando un poco el camino. Depende un poco de nosotros, un poco del cuerpo técnico, pero bueno, sabemos que el desafío es alto, es sostener lo que se viene haciendo, y lo que se viene haciendo en el último tiempo es pelear campeonato, conseguir más de 30 puntos por campeonato, y es algo que te obliga a pelear todos los semestres. Entonces, bueno, vamos a ver si se puede, y si no, a estar tranquilos, a no volverse loco, y bueno, intentar quizá que puedan aparecer algunos chicos también de inferiores. Bueno, me dijiste, sos bueno al ping-pong, tres cortitas. ¿Cómo está ese programa de radio que haces con amigos, que se llama Uno por Semana? ¿Cómo está el rating? Uno por Semana ahí en... Promedio 88.3. Promedio bajo. Promedio bajo, 88.3. Lo llevamos bien, estamos por cumplir un año ya, y bueno, contento con los chicos. Aprovecho para mandarle un saludo a Gonza de Sergio, al Colo Monteoro, a Leva, a todos. Bueno, hablando de tiempo libre, ¿cómo estás con el snowboard? No, porque supongo que esa camarita no la compraste para filmar el campeonato de Newell. Me parece que la compraste para el snowboard. ¿Alguna vez los saltos que pegaste cuando entraste a para hablar? ¿Las cabriolas de esas? No. Mira. Hay alguna foto. Mirá. Yo creo que es tu mejor, representa lo que sos. Sí. Es un tipo sano, extrovertido, histriónico, payasesco, innovador, copando la parada. Mirá. Sí, en algún momento, en ese momento uno no, no lo piensa. Era un momento de euforia. Sale. Bueno, la última. ¿Cómo anda el equipo el equipo de fútbol de la señora Guzmán, que me dijeron tiene más futuro que vos en el fútbol? Sos bravo, tenés buena data. Ahí está. A mi señora Vero, que seguro está escuchando. Ataja. No, es marcadora
Central, lateral, te caga patada, digamos. ¿Como quién jugaría? Bastante rústica. ¿Parecida a quién, digamos? ¿Un estilo como el de quién? Y puede ser un Marco Cáceres que te mete como loco. Vamos por ese lado. Por eso el patrón es tan buen marido, no se, ¿no? Se porta muy bien. No se va a ir de acá sin que le preguntemos del Barcelona. Claro. ¿Qué? Un gran equipo. No. La masa, el día... ¿Estuviste cerca o fue más una cuestión periodística? No. ¿Estás cerca? Está, ¿soñás con esa posibilidad? Qué sé yo. Yo soñaba con salir campeón con Newell's y hoy se dio, hace poquito se dio la posibilidad. Y sinceramente, hace poco me llamaron del diario que saca el título con esto que se comentó. Mundo Deportivo, creo que era. Mundo Deportivo, y me dice, mirá, nos vendría bien hacer una nota. Mirá, si querés hacer una nota sobre un supuesto, qué sé yo, me parece algo ilógico, pero bueno, uno siempre está ilusionado. No, no hay nada, o sea, no pasó nada. No, salió este titular. Te mirás al espejo y no te preguntás, ¿y si se da, cómo será? Bueno, pero uno, yo me miro al espejo y... Yo te dije, ojalá yo, me mire a la cara. Te vi, que se entienda bien, la forma, la personalidad, parecido a Loco Gatti. Yo estoy seguro que si va al Barcelona, ataja igual que Newell's. Estoy seguro, a mí me convenció con el tiempo, ¿eh? Yo fui agnóstico. Y eso que sos bravo para convencer. Bueno, te lo digo acá, necesité ver para creer. Yo te fui viendo y fui creyendo en vos. No creí al principio. Ahora estoy convencido que en el Barcelona ataja igual que acá. Es así. Yo creo, muy cortito, y sé que estamos pasado con el tiempo. Simplemente, ¿qué sentiste o qué te pasó por la mente el día que abriste el diario, escuchaste por la radio y apareció la noticia? Nada más, después si se da, no se da. Te resumo la situación, yo llego a mi casa, estuve toda la tarde, había estado toda la tarde con Vero, con mi señora, y me llega un mensaje de Laucha Formica al teléfono y me dice, ¿viste esta foto, qué sé yo, con el titular, con la tapa del diario? Y le digo, la photoshopeaste, le digo, ¿qué es esto? Y no, me dice, salió esto, mirá la nota. Nunca, jamás leí la nota, digamos, por ejemplo. Esa es la importancia que yo a lo mejor le di a ese titular. En el momento algo ilógico, hasta irreal, pero bueno, uno está ilusionado siempre. En Newell's, ahora, en este presente, y después, obviamente, uno quiere progresar y aparte buscar vamos a redondearla. Si Pinto está en esa plantilla... Sí, más que Pinto. Pues no, bueno, pero no se puede tampoco menospreciar. No, eso lo hicimos nosotros. Lo digo yo. Te hacemos llegar un regalo de firme, ¿eh? Una remera. Fue que enseñaba remera, ¿no? En un momento Demente estaba... Chocolate, algo así era. Demente y chocolate. Mirá, esa no la tenía, que la sabía. El amigo Juan Matías mirá, manda gran estamos saludo. Muy bien, ¿eh? Con los modelos. Bien. Y el color, si atajabas con rosa vos. Claro. Y bueno, ahí a la gente de Topper, si no se pone las pilas con las camisetas, le vamos mirá, a usar. Ahí le vamos a empezar a usar la de... Bueno, y me pidió Pato, que es el técnico de Millonarios, el equipo que juega en AFAR. Pato es el amigo que lo trajo, que lo acompañó al Patón. Y un saludo al goleador Sebastián Chamorro. O sea, estamos con el chivo a full hoy. Y el amigo Juan Matías de Pueblo Ester dice que los espera con el típico asado que trae las victorias para y cierra la ronda. Saludos al de las motos. Sí, el de las motos. Ojalá. Ahí viene, cada vez que viene algún clásico, siempre vamos a comer. Así que bueno, esperemos la invitación. Bueno, cierra la ronda de saludos, Claudio Cortito, para Pancho Culazo, que nos mira todos los martes. Bueno, gran abrazo. Mira vos, no miro, Panchito. Gracias, Nahuel. Bueno, gracias, sí. Bueno, gracias por la invitación. Y ojalá, si atajás en el Barcelona, atajes como en Newell's. Bueno, ojalá siga atajando en Newell's, por lo menos. Y con lo de Ferrari entendí todo. Amigos, vamos a la pausa. Ya volvemos para hablar de Rosario Central. Estamos en vivo en Somos Rosario. El completo plantel de licores Bar & Pubs para disfrutarlos con cualquier táctica. Elegí tu sabor y compartilos hasta el final. Son de licores argentinos.
Los amigos de Laboratorio Electrodiesel Rosario tienen el servicio oficial Denso, Sanadyne y Yanmar. Diagnóstico de sistema Common Rail, reparación de bombas inyectoras, mecánicas y electrónicas. La mejor atención siempre. Güemes 2658, Laboratorio Electrodiesel Rosario. Rosarpin, pinceles y rodillos, te espera en su nueva dirección. Avenida Eva Perón, 1452. En el Parque Industrial Metropolitano de Pérez. Teléfono 526-3820. Rosarpin te da todas las manos que quieras. Gorostarsu, un clásico rosarino. Italia y Catamarca. RSG Accesorios, equipamientos para 4x4, rotulaciones completas de taxis, audio polarizados, Ceballos y Caferata, 437-2539. El juego está por demás entretenido, el Cocuitán lleva la pelota, apila dos jugadores, Martinoli lo derriba, lo trabó abajo entrando al área, aparecen rápidamente en el campo de juego, y sí, claro, el carrito de Emerger, siempre con el compromiso de estar ahí en el momento justo. Grupo Emerger, compromiso profesional. Autotech de Cataldo y José Blando, diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546, con la mejor tecnología a tu disposición. Abrimos este bloque recomendándole las exquisitas, las sabrosas, las más ricas, obleas, supay. Pedirás en tu supermercado, amigo, en sus tres sabores, frutilla, limón y el clásico de Oblea Supay, una delicia de Alacor, Sociedad Anónima, para compartirla con todos ustedes. Si estás construyendo o si vas a construir, pensá en los amigos de Casa Blanca. Te ofrecen un montón de soluciones en aberturas y toldos. Son especialistas en puertas exteriores, interiores y plegadizas. Carpintería en aluminio, en chapa y en madera. Casa Blanca, aberturas, mamparas y toldos en Provincias Unidas 620 bis. Nos vamos. Para cargar combustible vale la pena irse hasta Ovidio Lagos al 4500. Allí están los amigos de Shell, Santa Rosa. También con repuestos automotores, gas natural comprimido, ¿eh? Y por supuesto, todos los combustibles. Los amigos de Shell, Santa Rosa te esperan en Ovidio Lagos 4502. Y como siempre decimos, con los amigos de Grupo 3 de Turismo, tu viaje, el sueño de viajar, se hace posible. Los amigos de Grupo 3 de Turismo están en el 410-5800, el viaje que usted imagina. Partimos desde el logo de Grupo 3 de Turismo, entonces, para este análisis de Rosario Central con Claudio Giglioni en la pizarra. Muy bien. Y hay una cosa que es positiva. Vamos a empezar por algo positivo para Rosario Central. Todo problema, toda afección, toda enfermedad, cuando uno recibe una buena noticia, cuando se le hace el diagnóstico, mira, se enteraron lo que tenía, tengo que hacer esto, esto y esto. Y Central tiene el diagnóstico muy bien establecido y creo que ustedes van a coincidir conmigo, ya hemos mostrado en otros programas cuál es el problema. El equipo arriba es angosto, problema número uno. Central juega con dos centrodelanteros, así juegan Abreu y Niel, alternando. Jugar con dos nueve, tenés que estar muy seguro de tener llegada por los dos laterales. Si no tenés, pero hiper llegada por los dos laterales, no digo de tener a Dani Alves y a Jordi Alba o a Vidal, pero mucho desborde, jugar con los dos nueves, el equipo va a terminar siempre siendo angosto. Para tener desborde con el mediocampo, como se descompone el rombo cuando ataca, necesitas un distribuidor, un creador de juego. Las aptitudes de Carrizo no son para esto. Paul Fernández el otro día mostró buenos indicios, pero después nos dirá Marcelo si va a jugar. Yo creo que esto, para los que peinan cana, lo va a entender Russo, va a ser como la vida del canto en la radio, con Carrizo hasta el final. Carrizo por el medio, entonces no abanica el juego para Encina, que está jugando para cada vez peor, y para Lago, que el otro día se salva del aplazo con una jugada in extremis. Nery Domínguez, cuando esto ocurre, queda el equipo largo atrás. Lo vieron el otro día correr a dos jugadores de Colón desde atrás sin poder controlarlos. Ferrari, cuando juega por este sector, prácticamente no tiene pasadas. Y el sector izquierdo en la defensa
esto lo conoce cualquiera, porque el otro día Central defendió así. Curuchet solo aquí, esto pasó 5 jugadas, Ramírez, Curuchet estaba acá. Si Mugni, o en el peor de los casos Moreno y Fabianesi, le hubieran puesto pelotas en esas 5 jugadas, no como 5, eran 5 mano a mano de Curuchet como el que tuvo con Caranta. Inexplicablemente Delgado no volvía y el problema sigue estando aquí. Y lo peor de todo, la última línea jugó en línea sin tirar el achique, quedó a expensas del pase-gol. Esto, les decía, de difícil diagnóstico, Central tiene que descomponer el doble 9, jugar por uno, con uno por afuera, quien sea Paul Fernández por aquí, y creo que a partir de Paul Fernández vamos a tener otro Encina, otro Lagos, si no gana la opción de Carrizo para reemplazarlo a Lagos, y al tener más la pelota, el equipo se va a mostrar como más corto. Así como está jugando, está condenado al pelotazo, a terminar de media distancia y a que le ganen la espalda a Neri Domínguez. Y si no escalona aquí con la función de último hombre, esto va a ser un free pass. ¿Es que está complicado lo de Delgado? Para mí está descartado Delgado. Para mí descartado Delgado. Para mí vuelve Chino Luna. Ahora nos metemos en el tema... Luna por Abreu. Luna por Abreu. Ahora nos metemos con el tema Caranta, muy cortito, porque inclusive tenemos la palabra de Russo hablando al respecto. La primera duda que tengo es, no estando Delgado, si va a seguir utilizando o lo va a utilizar otra vez. De acuerdo a lo que dijo hoy Russo en conferencia de prensa, me parece que Ledesma va a ser el 4 y Ferrari va a ser el 3. De acuerdo a lo que dijo hoy Russo en conferencia de prensa, que no quiere decir que sea lo que sea, lo que uno interpreta, no tocaría demasiado el medio campo, por no decir no lo tocaría. Y la vuelta de Luna por Sebastián Abreu. Digo esto nada más. Si Central va a seguir siendo angosto adelante, Abreu se va a parecer a Bracamonte. Y si jugara en plenitud Palermo, le costaría jugar también. ¿Cómo jugás de 9 en un equipo que no desborda? Un 9 punta a punta, cabeceador. Pasa que es un equipo que está, me parece que tiene demasiados jugadores, estamos muy verticales. Estamos apretados. ¿Vos avisarás cambios se va a redoblar la apuesta? A ver, cambios... No te cuento que ataje el Messi García, porque eso es un cambio obligado. No te cuento... No, pero acá el mío está en el medio campo. Si no hay cambio ahí, no cambia nada. Difícil. Bueno, listo. Difícil. Para mí, Luna por Abreu. El tema de Ledesma marcando punta. Ojalá y Ferrari. Estuvo haciendo Central, presentó por escrito el descargo en la Asociación del Fútbol Argentino. El tema Caranta, ya no lo vamos a explicar, es de público conocimiento. Una irresponsabilidad de Caranta. Discutió... Se tiene que hacer cargo, que él está a cargo del arco de Central, perdón. No puede ponerse a pelear con un don nadie, así te lo digo, así nomás. Hay un cachetazo primero también del técnico de Colón de Santa Fe, igual no debió reaccionar. No tenés que contestar. No debió reaccionar. Pero afuera, si iban al mismo lado, salían por la misma cancha. Y claro, lo esperó en la manga, lo tenía que esperar, me parece que 5 metros más allá. Hoy Russo habló del tema, esto decía. Al penal. También viene con que faltaban las pelotas, bueno, esas cosas que ocurren. Creo que tiene un entredicho con Forestelo en la mitad de la cancha y con algunos allegados, después nosotros lo sacamos. Y bueno, cosas que pasaron después saliendo de la manga, donde el referí informó, no sé por qué, porque ni estaba, ¿no? Bueno, no. Eso es lo que manifiesta, que ninguno de los 4 no estaba. Ni siquiera pasó a mayores porque estaban los de seguridad y nos dejamos, fue un cambio de palabras y nada más. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. Me sorprendió porque en una manga como ahí, que hay siempre hay un montón de gente, de todo, es una cosa que ya no es la primera vez. Se han producido muchos hechos de ese tipo, pero no... Tampoco es que ha llegado a mayores, ¿no? ¿Te sorprendió lo que el árbitro lo haya informado o la actitud por ahí de Forestelo, que lo vimos saludándose con ustedes y después... Bueno, a ver, yo no soy de andar llorando, son cosas que pasan durante los partidos, cada uno sabe lo que hace, pero después vi la filmación, está, pero nada, listo, no, el mayor problema es algo que no pasó a mayores, informado. ¿Cuál es la estrategia? Porque vos sabés cómo es AFA, puede ser una fecha como puede ser tres. Para que el club está trabajando en eso, ¿no? Mauricio, ¿tú
jugador de mucha experiencia. Se sorprendió también la reacción de Mauricio, más allá de lo que trae. Fue de cosa de palabra, tampoco esto es algo. No digo, para a lo mejor un chico lo puede tomar de una. Las cosas que son de palabra, una vez terminado un partido, y son incalculables dentro de la historia del fútbol. ¿Se cansa el jugador de que lo maltraten, que le griten cosas, y por eso pudo haber reaccionado? No, porque no cobra un penal mal cobrado, después visto la realidad, cuando uno lo ve tranquilo y todo, y un momento que es definitorio, ¿no? Ya casi 48 horas han pasado del encuentro. Esto de Canasta, el penal mal cobrado, ¿qué análisis haces? ¿El partido? ¿Del árbitro especialmente con respecto a todo? No, el árbitro no tuvo una tarde normal, ¿no? Yo cuando... Perfecto, ahí estaba la palabra de Miguel Ángel Russo. Se hizo el descargo, el jueves saldrá la sanción. Una fecha seguro, pueden ser, dicen una o dos, sería jugar a las adivinanzas con el Tribunal de Disciplina, que resuelve siempre cualquier cosa. Nos vamos con el Hotel Pinares del Cerro, cerrando este bloque, nuestros buenos amigos allí en Carlos Paz, con unas instalaciones realmente extraordinarias, un servicio fantástico. Los amigos de Hotel Pinares del Cerro te esperan en Villa Carlos Paz. Así tenés la página web para conectarte y ver muchas más fotos. Y si vas, que lo disfrutes. Vamos a la pausa, ya volvemos con un pequeño bloque informativo. Estamos en vivo. Es eso. Rosarpin, pinceles y rodillos, te espera en su nueva dirección. Avenida Eva Perón, 1452, en el Parque Industrial Metropolitano de Pérez. Teléfono 526-3820. Rosarpin te da todas las manos que quieras. Piacere, un mundo de aromas y sabores. Piacere, restaurante, pizza, pasta, dolce, café, tragos. Piacere Pellegrini 1748. Mil Hojas, fábrica de pastas, tartas, prepisas y tapas de empanada. Alsina 1030. Vamos, vamos de pato, vení bailando, compra mejor y más barato. Avenida Godoy 4050. Si vas a construir piletas, ponelo en manos de un especialista. Piletas estándar y de diseño, Alfredo Godoy, 451-8165. Créditos personales, a sola firma y hasta 24 cuotas. Mitre, esquina San Juan y sucursales. Interlogar, todo en un solo lugar. Triagro, césped y riegos. Proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro, césped y riego, Avenida Perón, 6445. La imaginación tiene un lugar. Doña Alicia, próximamente en Granadero Baigorria, el barrio abierto que estabas esperando. Muy pronto, más de 600 lotes y la financiación que necesitas. Doña Alicia, un nuevo emprendimiento de Gili Inmobiliaria. Buenos negocios siempre. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Autotech de Cataldo y José Blando. Diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546. Con la mejor tecnología a tu disposición. Autotech. Una gran posibilidad para llegar a tu cero kilómetro con Giorgi. Giorgi es Ford en Rosario y San Nicolás. Ford Fiesta One, 609 pesos por mes, con plan Óvalo Plus, en Avellaneda 2045 y Corrientes 240. También en Alto Rosario Shopping, Portal Rosario y en el Hiper Libertad, en San Nicolás Perón 795, los amigos de Giorgi Automotores. Te recomendamos que le pongas buen sabor a tus comidas con Vinagres Halconero. En todas sus presentaciones, Vinagres Halconero, pedilo en tu supermercado amigo. Y los amigos de Spring Médica,
Ya te comentamos, si necesitas un nebulizador, un tensiómetro, productos de estética o kinesiología, los encontrás en Spring Medica SRL, Italia 512. Con ellos vamos a presentar este bloque informativo con Tati Paultroni. Muy bien, tenemos la placa con el posible equipo para el viernes ante Vélez 2010, allí en José Amalfitani. Un par de cambios obligados, no va a estar Marcos Cáceres, Kichu Díaz podría reemplazarlo, no va a estar Maxi Rodríguez, ingresaría Martín Tonso, bueno, y se aguarda la, más allá de que ahí en la placa dice duda, la evolución favorable de Milton Casco. Guzmán, Díaz López, Seinze y Casco, Pablo Pérez, Mateo Bernardi, Tonso, Aquino, que continuaría titular, y Figueroa. Muy bien, estamos yéndonos a la última pausa, ya vienen los sándwiches y el postre de la bollería. ¿Chocó su auto? Bifarelo tiene la solución rápida y segura. Olvídese de los trámites de seguros. Bifarelo lo hace sin costo. Rondó 139. ¡Grande Bifarelo! El emporio de la zapatilla está por toda la ciudad. Con las mejores marcas, los mejores precios. Dale, acércate a cualquiera de las sucursales del emporio de la zapatilla y ganá vos también. El juego está por demás entretenido. El Coco Itán lleva la pelota. Apila dos jugadores. Martinoli lo derriba. Lo trabó abajo, entrando al área. Aparecen rápidamente en el campo de juego. Y sí, claro, el carrito de Emerger. Siempre con el compromiso de estar ahí en el momento justo. Grupo Emerger. Compromiso profesional. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Un toque especial en tu presencia. Mandrake Hombres, Mendoza 3791. En negocios inmobiliarios, lo más importante es el respaldo. Giacomo Propiedades, Moreno 311, 425, 2262. Hay una sucursal de Mi Casa cerca de tu casa. 8 cuotas sin interés. Mi Casa, Hogar y Muebles. TV, audio, video, con los mejores precios. Carnicería La Colonia. Atención a gastronómicos. Venta mayorista de cortes vacunos y de cerdo. Somos especialistas en carnes rellenas listas para hornear o asar. La Colonia en sus dos sucursales. 3 de febrero, esquina Riccieri, Tucumán y Rodríguez. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. En marcha nuestro último bloque con las delicias siempre aquí enfrente nuestro, ¿eh? Los sándwiches de la bollería y esta tarta frutal a la que le vamos a entrar definitivamente. En cuanto aparezcan los títulos del final, ya empieza a pasar a mejor vida la tarta frutal, que está realmente deliciosa, así de vista nomás, está espectacular. Y estos sándwiches de la bollería en Iriondo 525, con estas delicias para todos ustedes, nuestros buenos amigos de la bollería nos traen estas cosas tan ricas para compartir con todos ustedes en este último bloque, ¿eh? Compartimos, vamos a compartir los sándwiches de la bollería y la tarta frutal con nuestra platea, ¿eh? Allí están los pitufos, ¿eh? Juancito Postiglione, Chiminelo, el pelado Claudio Chiminelo, Torlica. Y mira, el Ángel Gabriel. Mira el nuevo look del Ángel, ahí lo tenemos. ¿Qué tal, eh? Ahí está, es él. Bueno. Es él. Los saludos. Saludos para Enrique y Dante Cristófaro, dos grandes amigos. Para José Blando, que me dice saludos para Candela y Adrián, para el amigo Ricardo de RCG, para la familia de Aro, para Mandrake, para el doctor Orlando Dalpino, que está preparando la mesa gran chica. Mesa chica esta vez. Orlando Dalpino, un anfitrión como pocos. Para Juancito Matías. Para Albertito, que ya tenemos que ir a verlo a Juan Matías. Para Alberto, que ya tiene el oxiso, me dijo, tiene el chivoli. Alberto, exactamente. Y presten atención a lo que vamos a ver a continuación. Bueno, sí. Esto van a pensar, fíjense, tengo dos camisetas de Barcelona. Llegaron ayer. Yo voy a hacer una foto. De Europa. Va a ser la subasta. Y las tenemos aquí, agradecemos porque estas son las originales. Esta está firmada por Leo Messi, la trajo Leo de Barcelona. Se va a subastar, a ver el empresariado rosarino
Van a estar también en subasta, miren, 0341 Rosario, tengo la de Messi, estas son las de la subasta. No tiene precio. Se van a pagar miles y miles. Y aquí la de Mascherano. La de Mascherano. Ahí está la firma de Masche, si la llega a tomar. Okay. Yo voy, la foto. Voy con un dinero importante. Y ahí está, que... mirá para la foto. Y... qué bien que te queda, vos sabés. Le quiero agradecer, me decían los organizadores, ya se va a informar cuándo va a ser la subasta, a ver camisetas de Newell, de Central. Todos los jugadores de Rosario que van a jugar el partido con Paraguay van a donar también su camiseta para que sea subastada. Al Colegio de Martilleros, que va a ser la subasta como corresponde, sin cobrar honorarios. Y yo soy un privilegiado. Tengo aquí las dos camisetas que se van a subastar para hacer beneficencia. No mezclé para nada, vio que en el partido de la vida no hay que mezclar las cuestiones. Otra historia, pero vamos a parar un poquito porque me llegó la nueva afiliación para usted que me decía tanto, tomame acá, mirá de dónde recibí carta. ¿Sabés qué lindo levantarte y recibir carta de lejos? Mandale, ahí la tenemos, mirá. Mandale a los muchachos. Madridista. A los madridistas, y abrí. Te vendo esta foto. Está bien, dale. No, abrí. Te la vendo. No, ya está. Sí. Si me tomás, ¿quién me manda el carnet y la firma acá? Esto con esto ya no muestro nada más. El carnet, Claudio Giglioni, más el costadito la firma acá. ¿Quién la firma? Mandale a Alfredo. Alfredo Di Stéfano. Recibí carta de Stéfano. Alfred, mandale. Más la revistita, espectacular. Mirá con quién, ahora estamos con Carlito a full. Así que recibí el carnet con carta de Di Stéfano. Todavía no lo despegué, lo voy a hacer acá. Este es el carnet de mi año. Por un año más soy socio del Real. Decí algo porque no se está viendo el cuerpo técnico de Newell. El gran saludo a Adrián Coria. Estaba leyendo la nota. El cuerpo técnico, no meta lío. Barça. ¿Cómo? No. El actual cuerpo técnico del Barcelona. No, yo dije. Claro. El ex cuerpo técnico de Newell. El placer. Están aprovechando la... Saben que de corazón. Nos eso. Muy bien. Me parece bien, Claudio. Me parece bien. Es más que valorable. Te felicito que seas socio del Real Madrid. De Mourinho no hablas más porque bueno, no se pero puede ponete con el Barcelona, pues vos lo correteás con Mourinho, claro. Pero el tipo te trae, ¿qué socio de Real Madrid? No, del Barça, vos sos un hincha, claro. Cualquiera. ¿De quién? Del Barça. Como hay millones. Hasta te copé la cancha, porque esto lo tenés que acabar vos. Sos uno más, Marcelo. Lo defendí al Barça siempre. Sos un grano de arena en el desierto. El tipo te correteó con un carnet. En la subasta, hasta le doy para la subasta, le ayuda la carta de Stéfano. Yo le digo una sola cosa. La carta de Stéfano Giglioni. A la subasta, el que quiera la de Messi o la de Mascherano, que vaya bien forrado porque voy yo. Hay una idea que me parece que sería muy buena. Tenemos la fecha para y que se pongan, ya va a estar. Hay una idea que va a ser muy buena y que se ha engendrado. Están buscando que los empresarios conocidos de Central y de Newell's en la subasta para un mensaje a la gente compren las camisetas cruzadas. Ah, muy bueno. Me parece que sería espectacular. Pónganse sería un los mensaje, pantalones largos. Sería un mensaje y extraordinario. Lo mejor, nos vamos con esto, con la de Leo Messi, totalmente. Que se va a subastar. La tenemos aquí, la tengo que devolver. Está dando el ejemplo vos, claro. Para que los empresarios mirá, hagan acá lo mismo. Está el ejemplo, sacame la foto. Mostraste el canal de Madrid acá y estás con la camiseta de la saqué. El pájaro Giraudo y el amigo Hugo Bota. Bueno, llega mensaje, el cuerpo técnico de Newell también está mirando. Y el ex cuerpo técnico de Newell también está mirando. Bueno, un abrazo, felicitaciones a los dos cuerpos técnicos entonces.